empezado esta noche escuchando la polca Sonrisas, que le pertenece justamente al rey de las polcas, don Pedro Espinel, que fue el primer presidente que tuvo el Centro Social Musical Felipe Pinglo Alba. Hoy estoy rodeada de unos muchachos que están trabajando muy bonito y, como lo que ustedes pueden apreciar, sobre todo en conjunto. Es estimulante porque el individualismo es algo que está primando hace muchos años ya y debemos volver pues a los grupos. Hoy estamos justamente con ellos para que nos conversen del trabajo que vienen realizando. Edson Doria, ¿cómo estás? Bienvenido a tu Casa Nacional. Muchas gracias. ¿Cómo empieza esta idea de agrupar a tus amigos? Ya, empieza porque nosotros en el ámbito musical pues nos conocemos, ¿no? O sea, de las tocadas, ¿no? De las presentaciones, ¿no? Entonces, entre nosotros hemos tenido amistad ya de tiempo, ¿no? Entonces, surgió la idea de formar un cuarteto, ¿no? Acá, por decir, Víctor, ¿no? Es quien también le puede dar ¿no? algunos detalles de cómo formamos el cuarteto, ¿no? Víctor Cosco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Acércate un poquito más. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, como comentaba Edson, el cuarteto comenzó así, queriendo hacer música académica. Dentro de nuestra formación como saxofonistas, como bien dice, nos conocíamos de antes, pero teníamos la formación académica. Entonces quisimos seguir haciendo eso, ¿no? Tratar de enseñarle un poquito al público, pero bueno, la parte académica. Pero nuestros caracteres como que no funcionaban con la música académica y nos gusta más hacerlo popular, más lo peruano, más un poco de rock, pop y eso. Entonces, en el camino hemos ido tomando varias etapas. Justo cuando ya decidimos esa parte de la etapa de que queríamos hacer más cosas distintas, más de género popular, lo incluimos a Edson. Justo pasó que los que empezamos este cuarteto fue Frankie, José, yo y un compañero más que pues, no pudo continuar. Pero entonces justo como queríamos hacer más peruano y conocíamos a Edson, que estaba en la escuela de folclore y pues allí está ahí ya terminando y es la mata pues de todo lo que el Perú hace, ¿no? En cuanto a costas y a Reisel. Entonces dijimos, y toca saxofón también. Y bueno, aparte ya hemos compartido muchas veces escenarios, en grupos y todo eso. Entonces dijimos ya, con él vamos a contar, y hicimos parte del proyecto. Entonces, algo peculiar que pasa, y justo lo comentabas al inicio del programa, es que nosotros no es que aquí no hay ningún jefe, el que saca la cara. De pronto yo a veces, porque como que hablo más, pero siempre estamos tirando siempre todos los cuatro hacia un mismo punto. Pero yo veo seis. ahí llegas. Espera, todavía falta esa parte. Claro. Entra Edson a darle esa parte y el cuarteto, el sonido cambió, la energía cambió. Ajá, y los arreglos obviamente también. Claro, justo ahí quería llegar. Los arreglos, antes tocábamos música pensada como instrumentistas de vientos. Ajá. Entonces faltaba, si bien es cierto, y te voy comentando también, es por qué es cuarteto, no es por el número de integrantes, sino es por el número de voces. Por ejemplo, es soprano, alto, tenor y barítono. Entonces es el número de voces y no la cantidad de músicos en este caso. Y lo segundo es, como te digo, ¿no? Ya teníamos toda la parte melódica y armónica, pero faltaba la parte rítmica. Ah, pero espérate, que yo les voy a contar algo. Este chico me escuelió, porque yo dije, ¿cómo? Ellos son de cuatro sax y son seis. Y me dijo, así como el grupo cinco. Me dijo, Sí. No, es que es parte del marketing también. Para, ya, después también. Ahí entra el misterio. Pero espérense, chicos, luego seguimos conversando sobre esto. Quiero que escuchemos otra canción, justo ahora que andamos en tremendos líos con el Alianza Lima. Este es una polca, se llama Perú Campeón. Van a interpretarlo los muchachos porque ellos se van a presentar y vamos a estar atentos a eso. Thank you.
Hoy día están con nosotros los muchachos de Cuatro Sax que vienen a invitarnos. Vamos a invitarlos primero, ¿sí? ¿Cuándo es que se presentan? A ver, Edson, cuéntanos, ¿cuándo se presentan? Este 17 es la presentación de los ganadores, ¿no? De los cuatro ganadores del concurso que organizó la Escuela de Folclor. Va a ser en el Auditorio de los Incas del Museo de la Nación. Ahí vamos a poder tocar nuestras piezas de corte peruano, de la costa, ¿no? Vamos a tocar polca, marinera, festejo, ¿no? E invitamos, ¿no?, a la gente que pueda asistir a este espectáculo, no solamente porque nos vamos a presentar nosotros, ¿no?, sino los demás grupos. Los otros grupos también serán espectacular, ¿no? Son chicos de la escuela también y ahí se ve que hay bastante buenos músicos, bastante buena música y bastante buena onda también, ¿no?, por parte Entonces, de ellos. Vamos a repetir, el lunes 17... 17... A las 7 de la noche en el Teatro Los Incas del Museo de la Nación. La entrada es totalmente gratuita. ¿Y la salida? También. Eso está mejor, porque imagínate, si te dejan adentro, ¿cómo haces después? Esa voz que hemos escuchado le pertenece a Igor de la Cruz, que está en la percusión. ¿Cómo estás, Igor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va con los chicos? Muy bien, muy bien. De hecho, yo los conocimos en el conservatorio con Víctor y con Franklin. Yo estudié percusión en el Conservatorio Nacional de Música. Y antes de entrar al conservatorio estuve en la Escuela Nacional de Folclore un tiempo, ¿no? Me incluyeron en el proyecto porque tuvimos una presentación, ¿sí? Y dijeron que necesitaba una percusión. Porque era la polca que han escuchado de Perú Campeón, ¿no? Es mi arreglo. Entonces, tuvimos se puede decir como una activación justo para los partidos de Perú. Entonces dijeron, oye, necesitamos un percusionista. ¿Quieres? Ya, monstruo, le entro al proyecto, me gustó. Y ya seguro dentro... que la paga era buenaza, ¿no? Por eso dije, ya, al toque, voy. No, amor a la música. Entonces, ya una vez dentro, ensayamos y como que cuadraban las cosas, ¿no? Entonces ellos, tanto ellos como yo, nos dimos cuenta de que podíamos hacer un trabajo bien bonito. Qué bueno, ya está saliendo. Y empezamos, ¿no? Y empezamos con toda esta transición. Justo lo que comentaba Víctor en el bloque anterior era de que muchas veces la música para instrumentos de viento es muy melódica. Entonces, mi aporte al cuarteto es poner, con mis arreglos obviamente, y con lo que toco, es ponerle el ritmo a la música. No solamente la melodía, ¿no?, sino que suena más contundente, una música distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar dentro de lo que es un cuarteto saxos, mundialmente hablando. ¿Sí? Hemos tenido pues a Julio Mori como saxofonista, pero nunca hemos tenido un grupo que haga música criolla. Vamos a seguir saludando. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Víctor Cosco. Tú eres Víctor, mira, ya se me quedó tu nombre porque es el que más habla. A ver, entonces Luchito Vilches, ¿cómo estás, Lucho? ¿Cómo se llama el instrumento que tú tocas? Este es un saxo alto. Ya. Saxofón alto. Bueno, yo entré al cuarteto cuando aún no había percusión, ¿no? Y fue porque Frankie, que es su fundador, tuvo otros proyectos, otras cosas, entonces... Ya se conocían de antes. Claro, Edson o tú, Víctor, me pasaron la voz, no recuerdo muy bien, justo para unas presentaciones y pues me acomodé bien. O sea, fue un reto porque así nomás no toco música solamente con saxofones, ¿no? Por lo general toco en un grupo donde hay un bajo, una guitarra. Y yo toco algunas partes, algunos solos, ¿no? Pero el tocar un cuarteto que solamente sea instrumentos de viento, tocar un repertorio de una hora, dos horas, fue un reto para mí, porque hace mucho tiempo que no estaba en eso. No, y ahora los he visto, cada vez que terminan agotados también. Y yo de bailar también he terminado igual acá con mi bella Emilia, que me está ayudando. ¿Qué les parece si escuchamos entonces una marinera que se llama El Sueño de Pochi y le pertenece a José Escajadillo? Farro. 1, 2, 3... Thank you.
El sueño de Pochi, esta marinera al estilo de su autor, ¿no? Vamos a saludar entonces al culpable de todo esto, porque ya todo el mundo lo ha señalado como el primigenio del grupo. Frankie, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, en realidad soy una de las personas que ha iniciado este avesado proyecto, en realidad, porque para la cultura peruana tener un nuevo formato de cuatro saxofones, alto, soprano, barítono, tenor, que puedan darte música nueva, esto es un reto. Sí. Esto es un reto, así que, pero aquí estamos, luchando día a día, porque muy aparte de que cada uno se desarrolle en un campo muy distinto al que ahorita estamos aquí, nos une la pasión por el saxofón y por la música. Pero también ya me ha contado por aquí Igor, de que ustedes no solo hacen música costeña, sino música andina también. Sí, tenemos varios formatos de música en los que pues nos podemos desarrollar, pero justamente ahora, por haber ganado el concurso, pues estamos en un formato pues un poco más peruano, que ya lo veníamos trabajando de muy atrás, y que ahora se da la oportunidad de poder ya cristalizarlo, por así decirlo, ¿no? Y ya para sacar un poco más de duda de cuatro sax, y hay seis personas. El complemento rítmico, como lo mencionó, llegó a través de un contrato que necesitábamos una percusión, y fue fue el cambio que sentimos todos, y yo le dije, ¿sabes qué? A partir de ahora sin percusión no vamos a tocar con percusión. Así fue. O sea, así fuimos tan a gusto. Tajante. Ajá. Yo creo que Igor traía galletitas o algo, entonces dijeron, no podemos ser decididos. No, los traía amenazados. Pero suena muy bacán, de verdad que suena muy bonito. Ellos se llaman de cuatro sax, y ya nos contaron de que no es exactamente por la cantidad de personas, sino justamente por los motivos que tienen. Sí, justamente Lucho de cariño, ¿no? Entró justamente en este principio de año, que yo estuve alejado de todo el mundo porque me asimilé a la Marina de Guerra del Perú. Tenemos el agrado de decir, ¿no?, que tenemos un integrante de la Fuerzas Armadas. O sea que a las 5 de la mañana los levantan ustedes para entrenar, ¿eh? Para ensayar. Pero yo iba a correr, ¿no? No iba a correr, sí, porque ya tenemos que hacer ejercicio. Pero podrías poner en... Entonces, cuando yo ya salí de todo, porque estaba en comunicado, ajá, y me vi con tantas cosas, en realidad fue gratificante que, a pesar de que de repente yo, siendo una de las cabezas del grupo, ya no había estado presente, que mis compañeros hayan seguido pues esa línea. Eso fue muy gratificante, ¿no? Y que sobre todo tu espacio siga ahí para que tú lo vuelvas a llenar y a llevar a los muchachos también contigo en este proyecto. José Lezama, que seguramente te dicen Pepito, obviamente, por el cariño que te tienen tus compañeros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. No te dicen Pepito, ya vi. No. No le gusta, señor, no sé. José Augusto. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. ¿Cómo se llama el instrumento que usted toca? Bueno, yo toco el saxo tenor. Y... fundador. Y bueno, yo también soy fundador del cuarteto. Estuve en los inicios de la formación de este proyecto, y para mí es muy interesante y a la vez interesante y sacarle provecho a este proyecto, porque a la par que cada uno de nosotros tenemos que adaptar la música que hacemos, porque en nuestro formato no hay esta música que el público en ese momento está escuchando, ¿no? O sea, cada uno de nosotros hemos hecho un arreglo de los temas, ¿no? Y bueno, es así el trabajo, porque... Es justamente el trabajo en equipo, ¿no? Sí. Es lo que tanto se busca. Sí. Así nosotros llegamos al final. Vamos a recordarles entonces cuándo y dónde es la presentación. Es el 17, el lunes 17 de este mes, en el Teatro Los Incas del Museo de la Nación, en la Avenida Javier Prado. Próximo lunes. A las 7 de la noche. De la noche, sí. Hay que tomar en cuenta también de que el tráfico es bastante difícil a esa hora, así que a tomar precauciones para poder llegar a tiempo. El ingreso es libre y la salida
también, así que genial. Porque no nos molestamos. Ellos pasamos sombrero, puede que pasen un sombrero de charro, hay que llevar. Ellos se llaman De Cuatro Sacs, pueden buscarlos también a través de las redes para que ustedes se enteren de las presentaciones que ellos tienen. Nos vamos a ir con un festejo, esto se llama Mayoral, es de dominio público, pero seguramente que alguien ya lo firmó. Así que con eso nos despedimos. Gracias, Aldo Bimbela, mi bella Emilia. En la coordinación, Celeste Acosta se despide. Hasta el día de mañana. Paz en casa. Le dice varias veces sobre eso.